guapa Pau con esa falda metálica. No, Paulina, te ves espectacular. Mira nada más esa blusa con brillos y botines con metálicos y brillos con tendencia de la temporada. No, pero tú ya estás lista para salir a bailar. Lo que yo... Exacto. A ver, ¿esto es tu estilo? ¿Te gusta? ¿Te sientes a gusto? ¿Lo quieres comprar? ¿Se te ven los calzones? Ya, perdón. Yo ya le dije, de hecho, a Marianita que yo me lo quiero llevar, pero lo importante es el baile, Luz María. Ah, sí, claro, es el conjunto, por supuesto. Pero bueno, oigan, vamos a cosas más serias, por favor. Este par de hermanos son unos expertos en moda y belleza, y en esta ocasión nos dicen cuál es la ropa básica para lucir sorprendente en la cena de Navidad, porque oigan, esto sí es muy importante. Antes muertos que sencillos. Claro. Bienvenidos, familia. Bienvenidos, familia Madrazo. Espérense. Gracias. Pero depende muchísimo en dónde vas a pasar la Navidad. Dime que por sí. Por supuesto. Y ahorita ese es uno de los temas que vamos a tocar. Adelante, por supuesto. Entonces. ¿Cómo está la onda? Pues qué madrazo. ¿Qué madrazo navideño? Pues suéltate ahora. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Mira, lo primero que tenemos que pensar es justo lo que dijiste. ¿En dónde va a ser la fiesta? Hay veces que nos da pena preguntar, ¿no? ¿Va a ser adentro? ¿Va a ser afuera? ¿Va a ser en el jardín? ¿Va a ser frío? Porque de repente llegan, ¿no? Las mujeres con un vestidito muy escotadas, el zapato de tacón, y resulta que la cena es en el jardín. Hijo. Y se te clavan los tacones en el pasto. No. Ay, y estás titiritando de frío. No, claro que importa, sí, porque el chiste Paulina, también... Me sorprende. ¿Cómo que me sorprende? A ver, yo siempre he creído, díganme si no miéntenme la madre, pero ¿no es mejor más que menos? Sí, pero puedes saber, ir más, o sea, de acuerdo al tema y al evento. Saber en qué condiciones van a suceder las cosas. Okay. Por ejemplo, pregunten siempre al ponche le van a poner piquete o no, porque después uno va muy tapado y pues con el ponche ya te quieres encuerar. Es cierto. Entonces, ándale, pues, esa es una buena pregunta. Tenemos que pensar en todo. A ver, yo por ejemplo, ayúdenme, oriéntenme. Si yo voy a pasar Navidad en nuestra hermosura Chiapas, okay. Ah, pues hace mucho calor, es un lugar húmedo, tienes que pensar en el peinado, que no se te vaya a esponjar, ir con el pelo un poco más recogido, y puedes ir con un vestido más ligerito, más vaporoso, ¿no? Okay. Que sea todavía festivo, con algunos toques metálicos o algún color de Navidad. Eso me latió. Pero pensando que estás en un lugar de tropical, de calor. Se me hizo, Paulina, como la del estado del tiempo. Mira, en Chihuahua te vistes con humedad. Sí, exacto. En Sonora te peinas a la sierra. Sáquenme el mapa, por favor, y voy a ir por cada estado diciéndoles cómo vestirse. Hace un frío en el norte del país, claramente en esta época, que bueno... Hay que Chihuahua, ver qué recomendamos. Pues, ay, Chihuahua, pues un abrigo, un gorro, una Pero bufanda. Yo les quiero decir que yo traje una sorpresa el día de hoy. ¿Cómo crees? Y les quiero decir a todos ustedes que si quieren mucho a su novia, a su mamá, a su hermana, y no quieren que gasten mucho y quieren que el presupuesto rinda durante Navidad y Año Nuevo, tienen que hacer una caja sorpresa como la que traje yo para tres bellezas y vamos a sacar de aquí algunas sorpresas. Como mago, ¿eh? Oye, eso quiere decir que me quieres mucho. A ver, ¿dónde está? Son de esos juguetes. ¿Dónde esos juguetes? Está el moreno? No, ¿dónde de está? Esos no. ¿Dónde esos está no tocan el moreno para luz? No, espérame. Ay, no, yo lo siento. ¿Dónde está el vestido? ¡Aguas, eh! ¡Ay! Por ejemplo, Paulina, traes un vestido negro que es un básico. Yo quiero decirles que todo el mundo tiene, todas las mujeres, tenemos un little black dress, un vestido negro. Y, ah, miren, hasta me lo va a poner. Pero no sabía que enfrente de las cámaras lo haría. Es alberca con orquesta y suite a la orilla del mar. Lo que quiero que sepan todas ustedes que nos están viendo es que basta con tener un little black dress y tener un accesorio para que cambie por completo. O sea, ya ahorita pasé de estar nada más con un simple vestido a llegar a una fiesta y verme igual que Pau, lista para echar el baile, ¿no? El baile. Y si el ponche tiene piquete que te quieres quitar, quítate el... No, tienen que jugar con los accesorios. Porque de repente cuando ponen la música un poco más disco, entonces de repente... Oye, todo esto lo puedes traer en tu bolsa. Claro, lo traes en la bolsa, entonces se va. ¿Sabías que a mí me encanta de repente traer así y de sorpresa voy cambiando? Me meto al baño y cambio. Claro, por supuesto. Como muñecas recortables, se van poniendo cosas. Está increíble. Se lo pueden poner así o simplemente así o... Yo este, ¿saben qué? La verdad, hasta me lo he puesto en la cabeza. Claro, oye, ese se ve increíble. Y la maravilla de este vestido es que a lo mejor es comida y llega muy mona con su vestido. Exacto, y ya para en la noche. Ya entrada la noche. No, pero, o sea, ya si te vas a poner como en ese plan disco, entonces espérate, porque te lo pones como una banda. Mira, así. Qué guapura. Mira, espérate, porque tiene. Pónganos música, ay, yo quiero un hermano como Carlos Madrazo. Pero soy Oscar. ¡Es Oscar! Y después, puedes empezar a brincar la cuerda. Oye, es que me quedé pensando en Carlos. Ya si conoce al varón correcto, saca la media. Claro, todo depende. Bueno, aquí tengo un pelirrojo para Paulina. Oye, vamos a intentar.
Se vale pedir la lista de... Aquí, por ejemplo, es como la caja del mago que sacan al conejo. Esta es la caja del mago. Esto es muy importante porque si es algo más elegante... Si es algo más elegante, ahorita en... Prácticamente todas las tiendas encuentran estas estolas que son como de... ¡Gracias! ¡No seas perverso, Carlos! Vean el mismo vestido negro, de repente el toque de elegancia que tiene con una estola de estas, ¿ya vieron? Si va a ser frío, estás tapadita, estás elegante, para ir a cenar te con sientes, el jefe, exacto, te exacto. sientes glamurosa, te sientes... ¿Es una estola? Es una estola, y esta se la puede robar a cualquier tía, pero también hay que ver que va con otros colores. Mira, párate para que veas, ¿por qué? ¿Yo? A ver. Sí, vas a ver, con un color sólido... Esta se la robas a la tía Lulu Chula. No, pero con este vestido no inventes, o sea... No, pero es que bueno, pero una, es que puedes ir hasta un brunch o una comida con esto, porque tu vestido que es rojo es más de día... A ver, les voy a tener que ayudar yo. A ver. Este es de tu tía Periquito. Este es de tu tía Periquito. Por ahí no es manga. Por ahí no. Ya le hicimos un... ¿Saben qué? Yo en Sale el Sol me atrevo a imponer moda. Le voy a quitar el vestido. Le voy a quitar el vestido para que nada más le quede el todo. Ay. ¡Qué peluchón! Oigan, traigo, qué novedades para divertirme. Bueno, espérenme, que traigo otra cosa en la caja sorpresa. Más sorpresa, hasta sí. con unos jeans se ve padrísimo. ¡Claro! Esto. Una camiseta, unos jeans, por está súper supuesto, es que claro. este es el tipo de cosas. Es importantísimo que sepan que no tienen que tener ni muchísimas cosas en su closet, ni tienen que gastar mucho dinero. Simplemente vean lo que tienen, vayan al closet de la mamá, de la abuelita, de la tía, o pónganse a escarbar claro. en sus closets y cuando encuentren este tipo de cosas diferentes que las van a hacer destacar, úsenlas de miren, día, de ya noche, ya para la madrugada tengo unos juguetitos sadomasoquistas. Estamos esperando eso. Oscar, todavía estamos okay, en la ponte, mañana. Por ejemplo, este si se amarra. Quedar con el vestido. A ver, si te quieres quedar con el vestido. Esto te lo vas a meter. ¡Ya! Ponte el collar. ¡Ese le gusta a Carlos! ¡Viste! No, ¿cómo crees? Ese le gusta a Carlos. Lo bueno ya es que vimos, de Navidad me va a tener que regalar otro, porque ya lo rompió. Vean, también, o sea, algo tan sencillo como un collar, pero con un cuello tan alto como tu vestido, sí viene bien un sí, collar. ¡Claro, ve! Okay. Este puede ser o con un escote para que luzca el escote y lo adornes con el collar, o ve, mira, ya es, o sea, es un look completamente diferente. Me late más acá. No, y... se te ve espectacular. La verdad. Se ve muy a Paul le gusta lo mismo que ve, a Oscar. Pero pónselo, quiero que pongas a Paulina este porque tiene esto descubierto. Para lo que vean decías, la diferencia. Para que no sea el cuello alto. Se lo puedo a mí ya poner. Ni me muevas. Como en los dos lados. A mí na, ni me muevas que ya se me acomodó. Yo estoy en tía. A mí que me pasen el tecito y las miren, galletas. Así con un escote también. Va, Paulina, ándale pues. ¡Ámala! ¿Cómo se ve de guapa, ya ven, ¿eh? Se ve muy bien también con, claro. En algo descubierto, no necesariamente tiene que ser tapado como... ¿También lo puedo usar en así de otra forma o no? Sí, pues te lo puedes poner, digo, con un bikini te lo pones así de ladito. Con la cadenita. Sí, Oscar ya quiere... Es padre. Oscar, entre el piquete del ponche y el... No, ya quiere encuerar a todo mundo. Es que ya es Navidad. Bueno, ya nos tenemos que empezar días, a divertir. Ya nada más exactamente, cuatro, días. Cuatro días. ¿Tú qué te vas a poner? Bueno, ¿ya sabes en dónde la vas a pasar? Yo me voy a poner un... Para hombres, por ejemplo, es lo que tenemos que decir. Si vas a ir a una posada, te puedes poner un saco, por ejemplo... que es un poquito más grueso, digo, no es súper grueso, pero tenis blancos, por ejemplo, un saco que no sea tan grueso, pero para que estés calientito, te puedes poner algo en el cuello también, pero sobre todo los sacos de terciopelo. Para los hombres los sacos de terciopelo son ideales. ¿De qué colores? Se viene rojo y verde. Rojo, verde rojo y verde, y negro. Que son los colores rojo, para verde Navidad. Y negro. Pero no, sí, pero no, pero hay que jugar que más con colores de... No, si te pones, es por ejemplo, rojo, o sea, como color vino. Unos pantalones negros, una camisa blanca y un saco de terciopelo rojo se ve increíble. Está cool. Ahora también, por ejemplo, yo no soy muy del estilo americano de ponerme suéteres, pero los suéteres con motivos navideños y cosas que a mí, que hace rato, a mí no me gustan, pero hay gente que le gusta mucho. ¿Viste los suéteres? Claro. ¿Es el que tenemos? Sí. Por sí. supuesto, ¿viste los suéteres? A ver, el suéter. Traigan el suéter. Navideño. Los suéteres, sí. Préstame uno. Ya está en la chimenea bueno, quemada. Ya está en la chimenea. ¿Me prestan el suéter? Préstanos uno. No, ¿saben qué? Esta es como una, como dice Oscar, es una tradición muy como americana, la de los suéteres de Navidad, pero cada vez viene más fuerte y cada vez se ha globalizado más esta tendencia. Y yo sí quisiera pedirles que si se van a poner un suéter de Navidad, que sea bonito, porque si hay unos que están bien feos... Que sea divertido, eso sí. ¿Sabes qué? Me acaban de invitar, me acaban de mandar la invitación para una cena de Navidad, que el requisito es llevar el suéter de Navidad más feo que haya. Claro. Préstame el tuyo, por favor. Y gana. Ay, no. Pero les quiero decir algo. ¿Cuándo es tu cena? Te lo juro, ya estos días. Muy importante, hay que mantener un equilibrio, no hay que ponerte las cosas demasiado cargadas, porque eso de pareces arbolito de Navidad, de ahí salió el dicho, y es muy cierto, que cuando uno se pone muchas cosas, pues no, es demasiado cargado. Entonces. No, este suéter vas, con este a vas ver, a ganar. Carlos nos lo va a poner. Entiéndelo,
Este tiene dos usos, lo pueden, si lo avientan, se hace árbol. Seguro vas a ganar. Chicos, me lo prestan, por favor, y les digo si gano. Aparte, son suéteres con motivo navideño. Este es suéter más feo. No, pero este es de mujer. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Este es de mujer, a ver, ¿qué opinan? Este me encanta, pero me lo regalan. Este te queda grande, mamacita. Pero como vestido, mira, me lo pueden poner de vestido con unas botas. Miren dónde cae el moñito. Está muy corto para vestido. Miren dónde cae el moñito. Te quedaste con el ojo cuadrado. Para que abran el regalito, miren el moñito. Es un muérdago, señor. Bueno, yo les quiero decir que lo más importante en Navidad es divertirse y pasársela bien. Hay un juego para las mujeres, también lo pueden hacer los hombres, que se llama Salta el Burro Navideño. Entonces las voy a poner a prueba, ¿ok? Salta el Burro Navideño. Yo me voy a poner así. Ajá. Tienen que saltarme. Primero los hombres, para que vean. Va primero Carlos. Y después van a hacer las mujeres. Me estás poniendo al precipicio, hermano. Ven del otro lado. Por eso. ¡Es el chiste! ¡Salta el Burro Navideño! ¡No, no, burro, pero! ¡Salta! De burrito al precipicio. No, es que aquí... Salta el burro. Agacha la cabeza. Suelta la cabeza. Suelta la cabeza. Ah, pero brinca. A ver, ponte tú, te voy a enseñar cómo se brinca. A ver. Nada más mete la cabeza. Me pone la cabeza. ¿Para qué sirve este juego? Mete la cabeza. Baja la cabeza. A lo que tengo que hacer para comer, muchachos. No, bien. No, no, eso sí es malo. ¡Qué bárbaro! Van ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Vas! O sea, yo me pongo, pero yo no salto. No, tienen que saltar. Vamos a intentarlo. De ladito. A ver, vas, Pau. Vamos a intentarlo. Yo te... Carlos, pero tú estás muy grande. Órale, vas. Ponte. O si no suban, si les doy una vuelta. Eso es lo mejor. ¿Pero me puedo quitar el calzado? No, me voy a romper con tacón. No, ya, ¿cómo vas? Me voy a romper la nariz o algo, Paulina. Pásense un tequila primero, porque si no va a entrar el oso. Ya estamos en tono navideño. Venga. No vayas a romper la nariz, Paulina, porque no eres como... ¿Sí te lo vas a aventar? Claro. ¡Eso! ¡Venga, Luzma! venga, Luzma! No puedes decir que no. ¡Que salte el burro! ¡Ni modo, ya no me voy a ver! Oye, me animé porque traía shorts. Ya sabía que me iban a hacer eso. ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! ¡Venga! Ay, yo sí le tomo la palabra de la vuelta. No, no, ellos ya brincaron tanto con eso. Bueno, ok. No te me vayas acá, por favor. ¡Ándale, ándale! Carlos, quédate ahí. No, hombre, este sí me da miedo. ¿Qué quieres? Este sí me da miedo. No, ya, no, bueno, al revés. O sea, no, no, bríncale, papá, bríncale, como para que vean. Pero con flip enfrente. Sí, venga. Ese es el espíritu navideño. Exacto. Bueno, ¿y para qué fue? Oigan, pues ya nada más lo que quieran cooperar, ¿no? Aquí en la cajita. Bueno, ese es el espíritu navideño. Tenemos que ver que con cualquier tontería el chiste es divertirse, reírse, pasársela bien. Pasarla bien, con amigos, con familia. Si hacemos una fiestecita de Navidad, ¿de ir quiénes iríamos? Pues por lo pronto nosotros, ya lo dijeron. De verdad, estaría increíble. Vamos a hacer un intercambio que ya se ha perdido mucho en las familias y las tradiciones. Hagámoslo, ya, verdad, las tenemos tu regalo de Navidad. Ay, gracias. No regales lo que yo te di, no seas eso. Oye, pero este como que para mí no me pasa. No, ve, este sí está, este es el tuyo, ¿verdad? Sí. Mira, ya vieron, este es como de Madonna. A ver, sóplenme. No, pero no tú, mejor Carlos. Está raro que Oscar me venga a soplar, ¿no? Si te pones ese. ¡No, no, que me soplé, Carlos! Mejor. Pau, si te pones ese, yo prometo pasar por ti en la moto. Te lo juro. Pone la firma. Te lo juro. ¿Lo van a grabar? Pone la firma. Ya está. Ya está. Como avioneta mi motor. Va a despegar como Dorothy. Qué lástima, ya acabó nuestra sección. Pero, ¿por qué no despedimos la sección cantando? ¿Por qué? ¿Por qué no despedimos la sección cantando un villancico? Venga, no se vayan. Pero no, mira, no, mira, no queremos que cantar. Pero mira cómo venga. Beben. No, pero es que lo está poniendo de moda Pandora. Beben los peces en el río, sí. Pero mira veces cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está bailando.